Buenísimas a todos, amigos míos, y bienvenidos una vez más a mi patinete 365. En el vídeo de hoy, amigos, voy a enseñaros cómo podéis activar el control de crucero y el arranque sin patada en los patinetes eléctricos de New, como este que tengo aquí a mi lado. Este patinete eléctrico es un New Kaki versión 3 Pro, pero también esto que os voy a enseñar va a ser compatible con el New Kaki 2. Antes de continuar, me gustaría explicaros que esto que os voy a contar en este vídeo es algo que ya estaba presente en la propia aplicación de New, pero que con el paso del tiempo, bueno, pues New ha ido capando, por así decirlo, funcionalidades a los usuarios, y en concreto estas dos funcionalidades del control de crucero y el arranque sin patada son unas de las funcionalidades que más utilizamos los usuarios y que New la ha decidido desactivar de muchas aplicaciones. Estas dos funcionalidades realmente ya estaban presentes en la propia aplicación de New, pero con el paso del tiempo la propia compañía ha decidido quitarlas por cuestiones de seguridad, y muchos de los usuarios que estaban acostumbrados a habilitar o deshabilitar o configurar a su gusto estas opciones, pues se han encontrado con que a raíz de la última actualización que ha lanzado New para su aplicación de Android, pues estas funcionalidades han desaparecido, y en este vídeo os voy a explicar cómo podéis restaurarlas. Bueno, amigos, pues comenzamos con el proceso. El primer paso que vamos a hacer, bueno, voy a enseñaros la versión que tengo actualmente, que tengo la versión de la app 4.7.22, y esta versión será la que nos bloquea estas opciones, así que vamos a desinstalarla. En mi caso, bueno, pues voy a utilizar el gestor del propio Samsung, que simplemente aguanto el icono y desinstalo la aplicación actual. Si vosotros tenéis otro gestor, tenéis Xiaomi, MIUI, lo que sea, pues podéis entrar siempre en ajustes, en aplicaciones, y desinstalar la app desde ahí. El siguiente paso será acceder al foro de la comunidad. Recordad que los tenéis en mp365.es/foros. Una vez entréis ahí, que también os voy a dejar aquí debajo en la descripción de este vídeo, pues entramos al subforo de New, y ahí dentro tendremos un post fijado donde podemos descargarnos la APK para instalar en nuestro teléfono móvil. Recordad que para esto seguramente tendréis que registraros en el foro, y es muy sencillo, gratuito, y se hace en tan solo unos segundos. Una vez nos hayamos descargado la app, pues la instalamos como cualquier otra aplicación desde nuestro gestor de archivos o directamente desde el archivo que nos aparece en el propio gestor de navegación, en mi caso Google Chrome. Una vez instalada, le podemos pulsar el botón de abrir, aceptamos las condiciones, y aquí es donde tenemos que meter nuestra cuenta de New, los mismos datos que hemos utilizado anteriormente. Si os aparece alguna ventana de actualizar, recordad, nunca, nunca, nunca actualicéis, ¿vale? La versión de mi app, como veis ahora, es la 4.6.46. Como acabáis de comprobar, he downgradeado la versión de la app, y ahora sí voy a conectarme nuevamente al patinete con el icono del Bluetooth. Pulsamos, tenemos que darle permisos para todo, tanto para GPS como también para poder buscar dispositivos por Bluetooth, para que así se pueda asociar y conectar directamente a nuestro patinete de New. Como siempre, recordad que tenéis que confirmar que os estáis conectando al patinete mediante el botón de Power. Y ahora sí, como acabáis de comprobar, me ha aparecido una ventanita de actualización. Obviamente no he actualizado y no os recomiendo que actualicéis. Y ahora sí, si entramos en ajustes del vehículo, pues vamos a poder ver esas dos opciones, ¿no? La de arranque distinto de cero, que sería arranque sin patada de toda la vida. Y luego también tenemos la opción de control de crucero. Esto ya lo podéis configurar totalmente a vuestro gusto, aunque yo os aconsejo que el arranque sin patada lo dejéis desactivado tal y como está, y luego que activéis el control de crucero. Un dato importante es que si entramos dentro del apartado de actualizaciones OTA, os va a mostrar las actualizaciones que hay disponibles, pero muy importante, no os recomiendo actualizar, ¿eh? Nunca actualicéis, porque estas versiones, si se instalan en vuestro patinete, seguramente no vais a poder modificarlo más, ni trastearlo, ni nada, ya que New siempre está limitando estas opciones de actualización. Ahora sí, yo os siempre recomiendo que entréis luego al Play Store, busquéis la app de New y entréis arriba en los tres puntitos en ajustes, y hay una opción que pone activar actualizaciones automáticas. Si desactivamos esa opción, vamos a evitar que nuestra app se actualice de forma automática y así que nos machaque todo lo que acabamos de hacer y todo lo que acabamos de instalar. Es muy importante que no actualicéis ni la app de New, ni actualicéis vuestro patinete ni vía OTA, ni tampoco la propia actualización de la aplicación que os va a saltar seguramente continuamente.
Pues ya está, amigos, si habéis seguido correctamente los pasos ya deberíais de tener estas dos opciones activadas en vuestro patinete de New. Recordad que un consejo muy muy grande que os damos desde aquí es que nunca actualicéis ni el patinete ni la aplicación. Recordad que la aplicación, bueno, pues es un proceso reversible tal y como acabáis de comprobar, pero si actualizamos el patinete, el firmware vía OTA, no habrá opción de volver atrás ni hacer ningún downgrade, y os aconsejamos encarecidamente que nunca actualicéis el patinete, porque en estos últimos meses con todas las actualizaciones que ha sacado New, simplemente se han visto mermadas opciones y limitado el propio patinete. No nos han dado ningún tipo de exclusividad, ni ninguna funcionalidad nueva, ni más velocidad, ni nada. Así que os aconsejo que nunca actualicéis vuestro patinete. Y eso era, amigos, todo lo que quería contaros en el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado súper interesante. Recordad que por aquí debajo os dejo mis redes sociales para que me sigáis, tanto en Instagram como en Facebook, y también os dejamos nuestra comunidad de Telegram para que os unáis. También os recuerdo que tenemos unos foros muy activos, los tenéis en la página web de mp365.es/foros, y ahí podéis postear cualquier tipo de duda que queráis acerca de vuestro patinete eléctrico y os ayudaremos entre toda la comunidad. Recordad, como siempre, que si os ha gustado el vídeo, dadle un fuerte like, compartidlo con vuestros amigos y, sobre todo y muy importante, suscríbete a este canal si es que acaso no estás suscrito ya. Recuerda que por aquí arriba te voy a dejar un vídeo de mi canal que quizás no hayas visto y te va a resultar muy interesante, y por aquí te dejaré el botoncito para que te suscribas ya a este gran canal. Como siempre, me despido, yo soy Adrián, esto ha sido mi patinete 365 y nos vemos en el próximo capítulo.